¿Cómo están? Muchas gracias por, por seguir del otro lado, aquí en este espacio de análisis en el canal de Soy Quemero TV. Esta vez aliviados, felices, contentos, después de, de haber asistido a, a lo que fue una gran victoria de Huracán, una victoria eh, restauradora para el equipo, una victoria que, que nos inyecta ánimos donde solo había desazón. Y una victoria que en definitiva es tan, pero tan valiosa que ha sacado a Huracán de la zona de descenso y que lo mantendrá afuera, afuera de la zona del descenso eh, cerrando esta fecha 10 a la espera de las últimas cuatro citas que tendrá Huracán en esta Copa de la Liga y en esta Liga Profesional, esta temporada de Liga Profesional, buscando la permanencia, que es el, el gran desafío con el que se topó inesperadamente el equipo en este año y que después de lo que fue un palazo, un palazo con instituto, eh, cuala de Fénix y, y como, como ya sabemos los hinchas de Huracán eh, mucho de esto, cual de Fénix, Huracán resurgió de sus cenizas y, y, tuvo, y tuvo un verdadero martes de resurrección en, en el Estadio Diego Armando Maradona. Eh, una resurrección o, o, o un triunfo que, que creo que tiene muchas explicaciones, ¿no? Muchas aristas, muchos matices, condimentos y, y sobre todo algunas, algunas explicaciones muy claras. Bueno, voy a empezar siendo un poco autorreferencial, sé que esto no está bueno, pero quiero arrancar diciendo que el último video ha sido... Eh, ha batido los récords de, de visitas y de comentarios, así que el agradecimiento a, a todos ustedes por, por estar del otro lado y, y las disculpas por por no por poder comentar uno eh, responder uno por uno los comentarios, pero los leo, los tengo en cuenta y, y los uso para para mejorar los que son respetuosos, que son la inmensa mayoría, no eh, sobran los dedos de una mano para para señalar acusaciones insólitas. Como que a mí alguien me paga para hacer esto, no me paga ni siquiera Bati. Así que imagínense quién me puede poner un peso para que yo haga esto. Un abrazo, por supuesto. Eh, pero en ese video yo decía dos cosas. Una, que en la derrota tan dura contra el Instituto, y bien la habíamos sentido como una entregada, yo la sentí como una entregada, no era el final de nada. No era, no era el final de nada. Sí, era un. Sí, podía ser el primer dominó de una fila que se va cayendo. Pero yo decía en el video que si Huracán ganaba en Paternal, casi con seguridad iba a salir de la zona de descenso, por la cantidad de equipos que hay implicados. Bueno, así fue: Huracán alcanzó la línea de Sarmiento, alcanzó la línea de Vélez, superó a Colón, superó a Colón. Y a la hora de grabar este video todavía no había jugado Tigre su partido con, con Lanús. Bueno. Si Tigre no, no gana, no derrota a Lanús, habrá uno más en esa línea. Y si Lanús derrota a Tigre, bueno, Huracán tendrá dos equipos abajo, muy cerca, es cierto, a, a cuatro partidos de final, del final, a 12 puntos del final. Y así como es cierto que también Huracán, tanto Colón como, pongamos, Tigre, aunque no esté el resultado opuesto, los tiene muy cerquita abajo, también hay equipos que están muy cerquita arriba. Huracán está a tres puntos de gimnasia, a un punto de unión, en la órbita de, de Central Córdoba de Santiago del Estero. Eh, Banfield está un poquito, un poquito más arriba, el mismo Independiente, que, que hoy nadie piensa que, que, que se pueda que se puede ir al descenso, pero está a cinco puntos, cuando restan doce, digo, está muy abierto este final, muy abierto. Yo decía eso, que, que una victoria... Prácticamente con seguridad iba a sacar a Huracán de, de ser al menos el, el último equipo, el único en zona roja. Y también decía que había una clave y era volver a, a las fuentes. Y Huracán volvió a las fuentes. Huracán volvió a Fertoli, volvió a, a los dos chilenos en el medio campo, volvió a sentar a Fatori en el banco. y, y, y encaró el partido de otra manera, con otra, a ver, con otra disposición con una disposición táctica más eh, equilibrada, más lógica, más acorde a la de un equipo que tiene que ir a buscar, pero que tampoco se puede, se puede regalar, ni tampoco puede eh, confiar solo en sus talentos, porque Huracán, agolpando volantes ofensivos, como hizo con estudiantes, o, o, o improvisando, como hizo con, con instituto, dejaba cabos cabo sueltos. Bueno, esta vez creo que, que Martínez minimizó el riesgo, volviendo a poner a Fertoli, sosteniendo a Soñora, con Masanti, y, y con la curiosidad del ingreso de Pizarro, que no, no era para nada curioso, era lo que también decíamos en el video anterior, y no está Tobio, y no está Carrizo, que tiene que jugar es Pizarro. Vos no podés desarmar el mediocampo para ocupar un hueco porque estás desarmando dos líneas. Vos tenés que desarmar Vos tenés que reemplazar solamente la línea que tenés desarmada. Si tenés una armada, la tenés que respetar. Y con el ingreso de Pizarro, ocurrió la novedad de, de ver a Pereira por, por, el, por, por el sector izquierdo de la saga, de 6. ¿Por qué nunca habrá jugado así con Tobio? ¿no? ¿Por qué siempre será Tobio el que se corre? Eh, pero bueno, en definitiva, yo creo que Huracán arrancó bien el partido, arrancó pisando la cancha como un equipo normal, tuvo momentos para jugar, pero claro. Los dos, tres avances que intentó armar se apagaron en el eslabón más débil del equipo, que fue Marcelo Pérez, ¿no? que, que, que hace honor a, a, todas las, eh, a, a todos los lugares comunes del extranjero que viene al fútbol argentino, que necesita un tiempo de adaptación, que no da pie con bola. A ver, Pérez es un, es un pibe, es un niño, tiene 22 años. Eh, que ha hecho muchísimos goles, es decir, tiene la, tiene la técnica, sabe que la pelota es redonda, sabe que el arco es ese rectángulo donde hay que meterla, pero bueno, evidentemente necesita, necesita un tiempo de adaptación que Huracán no tiene, que Huracán no puede permitirse. Pero bueno, ante la ausencia de Cócaro, siendo refuerzo y habiendo hecho una inversión, era absolutamente lógico que juegue, pero bueno, se notó muy, perdi muy perdido. Yo creo que la normalidad de un jugador que viene de una liga menor a Argentina es esa y no la de Cócaro o no la de los chilenos. Esa no es la normalidad. La normalidad es que haya un periodo de adaptación. Pero bueno, fue muy claro en esos minutos iniciales que, que Pérez estaba descolgado del equipo, eh, pivoteó dos o tres pelotas pésimo, Soñora lo pone a correr de frente al arco e increíblemente no se mete al área, sino que toca para atrás y se la da a un jugador de ellos. Eh, y cuando Huracán estaba tratando de, de, de avanzar, tratando de progresar, Recibe el mazazo, recibe el golpe en su, en su mandíbula de cristal, que es ese, que es ese, ese balón quieto, ¿no? Ese córner donde le ganan a Pérez el primer cabezazo, va mal al, al salto al anticipo, y donde redondo sobre la marca de Souto, prácticamente mete la pelota queriéndola bajar, mete, mete un tiro rarísimo que se va bien direccionado, que, que deja a Chávez sin nada que hacer, eh, pero bueno. 0-1, fantasmas, eh, verse a seis puntos, verse a seis puntos de algunos equipos que ayer no más estaban en, en la lucha o incluso estaban abajo nuestro. Y, 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 y el reflejo de, de un equipo que, que, que se deslució, que, que, que perdió todo lo que hizo esos primeros minutos, que, que jugó asustado, que jugó lento, que jugó temeroso. Que jugó haciéndole honor a todas esas eh, informaciones o a todos esos rumores que, que se habían lanzado de manera absolutamente inoportuna y, y hasta irresponsable. Pero bueno, eso corre, corre por mi cuenta y es una valoración, lo de irresponsable, eh, innecesaria, sin ningún tipo de duda. Me parece que, que eso sí le cae perfecto. Pero Huracán le hacía honor a todo eso, ¿no? Pero yo que estuve en la cancha, que estuve, estuve como prensa cubriendo el, el partido para, para otros trabajos, eh, notaba un huracán que, 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 que quería y no podía. Y noté un Argentino Juniors que empezó a, a cometer errores no forzados, ¿no? Voluntaria o involuntariamente, no importa. Pero Argentino Juniors mermó en su intensidad, una intensidad que nunca llegó a construir del todo, pero mermó en esa intensidad, y empezó a cometer muchos errores, muchos errores, muchos errores pequeños, eh, sutiles, que Huracán no, no podía aprovechar, que Huracán cuando tenía el espacio para tirar un centro, el ejecutor no llegaba a lanzarlo, eh, un, un, un descalabro, una confusión. Una imagen pálida, apática de un equipo descendido. Eh, llega a la segunda mitad con la lógica salida de, de Pérez y la todavía más lógica entrada de, de Puceto. Eh, toca también ahí, ahí Martínez metiendo a, a por por Benítez. Y el equipo se mantiene en esta nebulosa, ¿no? Se mantiene en esta incapacidad de ser peligroso, de confundir caminos, de. A ver. De hacer malos laterales, Huracán no podía progresar en el campo, Huracán estaba absolutamente dañado, absolutamente eh, gris, 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 hasta que en el Diego Armando Maradona se abrieron los cielos, se despejaron los nubarrones y un hilo de luz eh, iluminó una jugada de excelencia, que es la salida rápida de Souto, la continuidad lógica de Soñora y un acción individual de Masanti eh, espectacular espectacular porque Masanti gana la pelota domina se toma un tiempo piensa levanta la cabeza y ejecuta un centro perfecto para el maravilloso cabiza, cabezazo de, de Nacho puceto que marca el pase que va a buscar la pelota que recibe el centro donde lo tiene que recibir y que cabecea gol en un gol europeo un gol europeo un gol convertido con la jerarquía de un tipo como puseto eh, que tiene esa jerarquía favorecido con una espectacular acción de, de masantía espectacular realmente creo que no estoy no 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 estoy exagerando en el adjetivo huracán se pone uno a uno eh, argentino seguía dubitativo demasiado dubitativo pero pero bueno nada problema de ellos eh, huracán no podía aprovechar esas dudas hasta que las aprovecha. Se recompone, va a buscarlo y enseguida, en pocos minutos, encuentra, encuentra el, el penal por la infracción a, a Fertoli, que es otra jugada con la participación de Soñor y Masanti por banda derecha, y el centro de Souto, que se suma, también tiene un muy buen centro, donde a Fertoli le hacen la, la infracción. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y me voy a tomar dos o tres minutitos para, para hablar de, de esto. Eh, es clarísimo el penal que le hacen a, a Fertoli, clarísimo. Un penal sonso es penal, pero lo tenemos que saber nosotros que un penal sonso es penal, eh, que Fertoli eh, exagera, sí, claro, cómo no va a exagerar, si siente que le agarran el brazo y se tira, cómo no se va a tirar, eh, es parte del juego. Eh, lo que no es parte del juego es que te agarren adentro del área y como no está bien que te agarren adentro del área, la molina cobra penal, el VAR revisa la jugada y lo termina y lo termina sancionando. Y yo quiero hacer, porque, a ver, muchachos, muchachas, los primeros que tenemos que tener en claro que Huracán nadie le está tirando una soga, somos nosotros. Y, 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 y que a Huracán le ha dado ese penal, no es motivo de tener que dar argumentos, de tener que dar explicaciones, de tener que hacer nada. Es un penal claro. ¿Qué estamos discutiendo nosotros? Que discuta el resto, que discutan, que discutan los malintencionados sobre todo en la prensa nacional, que se mueren por ver a Huracán en la B, se mueren por ver a Huracán descendido, y que después en el Palacio Ducó, que está perfecto que así sea, los recibimos como, como grandes figuras públicas, los recibimos como grandes del periodismo, y no hacen otra cosa que día a día, programa tras programa, tirarle tierra a Huracán. Gustavo López, por ejemplo, que creo yo es el periodista más escuchado de la radiofonía argentina, eh, periodista deportivo, ¿no? Por supuesto. Eh, conduce la tira deportiva más escuchada del país eh, y no hace otra cosa que, que, que manifestar su deseo de descenso de Huracán. Y todas las jugadas que son dudosas en contra de Huracán, el tipo dice que están bien cobradas y este penal dice que es una vergüenza, un escándalo. Entonces quedas vos como que estás recibiendo una mano que no estás recibiendo de ninguna manera. Entonces que la prensa nacional. Eh, y la muchísima gente que, que sigue la prensa nacional escucha esas opiniones tendenciosas eh, y, y que claramente corresponden a, a una persona, en este caso puntual que menciono porque me vino a la mente el primero, que, que tiene intereses en que Huracán descienda y, y que si fuese su club independiente, en el caso de Gustavo López, diría el, 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 el discurso exactamente al revés. Pero no me quiero ir de tema ni, ni me quiero meter con cosas que no tienen nada que ver con este espacio, disculpas, quiero decir esto. Entendamos nosotros que no nos están ayudando. Entendamos nosotros que nos cobraron lo que nos tenían que cobrar. Y entendamos nosotros que el lunes, con Barraca Central, tenemos a toda la artillería en contra. Toda la artillería en contra. Tenemos a Penel, que es un árbitro sospechosísimo dirigiendo a Barraca Central. Tenemos a um, Balinio, que es otro árbitro fetiche de Barraca Central en el bar. Tenemos a Germanota y a Gualtieri. Que son dos, asisten dos asistentes del Chiqui Chiquitapia y dos asistentes de Barraca Central en el Ducó. Y tenemos a Adrián Franklin. <laughs> falta Drácula en este equipo de arbitraje nada más. Y tenemos a Adri Adrián Fla Franklin como Avar. Pongan, cuando también de ve este video, a Adrián Franklin en, en Google y vean qué les sale. Vean los primeros 3 cuatro resultados. Eh, bueno, nada, falta el muñeco Chucky y. Y Freddy Krueger, en esta terna que nos tiraron por la cabeza, ¿y que aceptábamos, que abrazábamos, mucharela, eh, Nada, guardia alta, muchachos, muchachas. El lunes, ya que no nos defiende nadie públicamente de esto, al contrario, nos atacan los de afuera, bueno, los de adentro nos tenemos que defender. Y el lunes tenemos que estar todos con el cuchillo entre los dientes, listos. Con respeto, sin violencia. Con, más, eh, no, sin, eh, con respeto, no. Sin violencia, cuidando al club y cuidándonos a nosotros mismos, por supuesto, no haciendo nada indebido. Tenemos que estar muy atentos y tenemos que estar muy encima de, de los árbitros, muy encima de los árbitros. Los que vamos a las plateas, los que tienen la suerte por ahí de estar en, en la alcorta, eh, con, insisto, es, sentado en el lugar, respetuosamente, sin dañarse la salud sin hacer nada que pueda perjudicar a Huracán ni que pueda perjudicar a uno mismo, árbitro, 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 árbitro. Toda la energía negativa tiene que estar puesta en el árbitro, 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 árbitro. Porque nos van a cocinar, muchachos, porque el partido con el Instituto, Soñor hace un gol que le, da un, que, que le da la pelota a un rival y lo van a ver al bar. ¿Eh? Y parece que hoy, después de eso, y después de que expulsen a Nacho Puseto en el banco de suplentes, en el último minuto del partido, y después de que le den dos fechas a Carrizo, parece que nosotros tenemos, y, y que no le den un gol a Puseto con Estudiante de La Plata, parece que nosotros tenemos que pedir disculpas porque nos dieron un penal que fue penal. Nada, perdón, me fui por las ramas, pero tenemos que estar muy atentos, muchachos, porque esto se juega en todos lados, en todos lados se juega. Y a Huracán le pusieron para recibir a Barraca Central, que va a ser una localía solo de la gente, porque Barraca Central juega en esa cancha. Eh, en nuestra cancha. Nos pusieron a el equipo arbitral del Tren Fantasma. Entonces tenemos que estar absolutamente nosotros los hinchas, insisto, sin violentar a nadie, sin perjudicar al club y sin perjudicarnos a nosotros en ese orden, muy encima del árbitro. Pa, pa pa, pa, pa! Vamos, defendámonos entre nosotros. No digo más nada más nada al respecto, sé que hay mucha gente que se enoja que yo hable que lo recontracagan a Huracán y se enojan. Bueno, eh, allí ustedes, a los que también quiero y abrazo. Pero bueno, volviendo al partido, Huracán eh, consigue ese penal, Puseto con su exagerada jerarquía, la, la mete, me decía un quemero, lo definió como Messi en el sentido de, de la jerarquía de la, de, de la categoría, de la mente y el corazón puesto en un objetivo y tiene toda la razón. Vale la, vale la pena la, la exagerada también comparación, pero así definió Nacho con una categoría maravillosa. Y es el 7, y, 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 y el 7 nos da este triunfo de la gran 7, que es un triunfazo que Huracán termina defendiendo hoy con el diario del lunes sin demasiadas complicaciones ante un rival que, insisto, cometió muchos errores. Voluntarios o involuntarios, no lo sé ni me importa, porque si no hubiese entrado Puceto, Argentino Junior te podía regalar todas las pelotas, que Huracán no iba a hacer nada. Entonces digo, acá nadie se hizo goles en contra, al contrario. Acá necesitamos que un tipo que entiende todo, como es Nacho Puceto, entre y haga, y haga un destrozo. Y cuando Huracán se pone 2 a 1, tiene otras dos situaciones clarísimas para, para, para liquidar: un tiro de Nacho, que también que no es gol de casualidad, que pasa muy cerquita, y un cabezazo de Masanti que va a manos del arquero, que era para meterla. Pero bueno, Huracán aprovecha que Argentinos eh, fue liviano, no, no encontró la manera de, de entrarle un Huracán que se cerró bien, en una, y en una situación paralela a lo que fue el Clásico, Martínez hizo lo que no hizo en el Clásico, que fue poner a Fatori pero no sacar a, a, a Alarcón, sino sacar a Soñora. Entonces ahí con los 3-5... Huracán se reacomodó, manejó bien eh, la, la, la tensión, no sufrió más allá de ese cabezazo a manos de Chávez eh, y termina sumando una victoria de oro. Una victoria de oro que es un desahogo, una victoria de oro que significa salir del descenso, tener a un equipo abajo, que tal vez sean dos, veremos qué ocurre con Tigre, y que nos da la posibilidad de cara a este partido con Barracas de planificar una visita al Monumental en una situación menos apretada, ¿no? River. Le, le ganó a Independiente su partido número 20 de manera consecutiva en el Monumental. Es decir, River lleva 20 partidos ganados consecutivamente de local. Va a ser muy difícil que Huracán rescate algo de ahí, muy difícil, pero va a llegar, va a llegar competitivo, ya pase lo que pase con Barracas. Pero si le llegara a ganar a Barracas, si le llegara a ganar a Barracas, Huracán va a llegar a ese partido con River pudiendo planificar, eh, pudiendo planificar o mejor dicho, pudiendo administrar su urgencia de otra manera. Pero bueno, paso a paso. El primero, el, el objetivo a corto plazo es ganarle a Barracas para sumar, para mantenerse afuera del descenso, para ir al monumental afuera del descenso y para tirarle también la presión a los demás. Quedan 12 puntos que, que, que con esta victoria, Huracán también llena de dudas al resto. Vos imaginate ser gimnasia, que, que, te cost, que, que ganaste, ganó, el único partido que perdió Madelón fue con Huracán, el único. Después ganó o empató el resto. Le empató milagrosamente a, a Instituto. Le gana a, a Argentinos. Le gana a Barracas. Te ve a 6 puntos nuestros y de repente nosotros ganamos y lo volvemos a meter a la, a la pelea. Entonces, que Huracán gane también es un problema para el resto. Sarmiento se quedó sin técnico. Eh, Colón está a, a por eso. Quedan 12 puntos. 12 puntos con un partido de, de, de altísima chance de no poder sacar nada, que es el de River. Quedan 12 puntos y Huracán tiene la obligación, juega un torneo por sacar un punto más que Sarmiento, que Vélez, que Tigre o que Colón. Y no meto a ninguno otro de los cuatro o cinco equipos implicados. Sarmiento, Vélez, Colón y Tigre. Huracán tiene que sacar un punto más de estos últimos, de estos cuatro para quedarse en primera. Esta victoria fue una inyección de ánimos. Huracán necesita mejorar. Sin duda necesita mejorar. Pero sobre esta base, sobre esta base que es. Los dos chilenos en el medio, Bertoli y Soñora, Mazanti con Cócaro. Veremos cuando se recupere la saga central, ya va a estar Carrizo, que es número puesto. Si está Carrizo y está Tobio, tiene que ser Tobio y Carrizo, porque es la que mejor funcionó. Si no está Tobio, tendrá que ser Carrizo y, y Echeverri y Pereira, que no lo hizo mal en Paternal, pero bueno, no importa. Acá no es que hay, que hay jugadores que no sirven, hay jugadores que... Funcionan mejor y le han funcionado mejor. Bueno, Martínez tiene que ir a lo que mejor le funciona. Y yo creo que se parece más a este equipo que a los que vimos en los últimos tres, en los tres partidos anteriores. El equipo que le funciona a Martínez es con los chilenos, Soñora y Fertoni. Masanti, Cócaro, y a armar la defensa en función a lo que esté disponible. Esta victoria, y, y a ver, y aclaro una cosa, Puseto, por supuesto, pero, pero entendemos que la situación de Puseto. Como dijo el propio Martínez después de la confer en conferencia de prensa, es un, un dolor constante con el que hay que convivir y, y el que hay que administrar también. puse vino huracán con más de un año en actividad y se hizo tres goles. Bueno, cuatro, uno no se lo contaron. Pero digo, está ahí, está, está ahí Nacho. Y hay que llevarlo. Si está para jugar, bueno, obviamente alguien va a tener que salir, pero... Pero que se entienda esto. Eh, Huracán ganó un partido de la Gran 7. Gracias a su 7, se inyectó de ánimos y va a mejorar en lo deportivo, pero no puede retroceder en, en, en este equipo. Huracán tiene que trabajar sobre este equipo, tiene que ir al frente, tiene que ser valiente, tiene que animarse y le tiene que ganar a Barracas. Y le tiene que ganar a Barracas. Y, y, y yo creo que si le ganamos a Barracas, eh, vamos a estar muy cerca de, de terminar con esta pesadilla pero no me quiero adelantar, porque esto es oscilante y seguramente será hasta el final. Gracias por estar del otro lado y ojalá, ojalá nos, nos encontramos el lunes en el Ducó, listos para, para defender lo nuestro, con los referís acá, y, y ojalá que nos reencontremos en este espacio felices, como, como estamos esta noche, este día, esta tarde. Gracias por estar del otro lado.